Buenos días, amigos de Hemp Engineering alrededor del mundo. Hoy tenemos el gran placer de tener con nosotros el señor Armando Unzueta de DGO Hemp. Él, nuestro amigo, se encuentra en Durango, México, y él nos va a hablar de muchas cosas que están ocurriendo en esa área en particular. Bienvenido, Armando. Gracias, Granados. Un placer. Agradeciendo la invitación y la oportunidad de poder manifestar la contribución, ¿verdad?, que estamos haciendo desde acá, desde Durango, México, al mundo, así como ustedes lo están haciendo y tantas otras personas de modo internacional, pero con el mismo objetivo, ¿verdad?, de lograr ese cambio de conciencia y salvaguardar el planeta, ¿verdad?, una nueva forma de vida. Gracias. Así es, hermano, eso es lo que nos tiene a todos nosotros unidos, y tenemos la bendición de que poder transmitir esto en español o en inglés. Sí. ¿Cuál es tu background? ¿A qué es lo que te dedicas allá en México? ¿Tú eres músico? ¿Eres productor de música? Mira, sí, he producido, he estado en los medios de comunicación, he sido director de, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNID, una universidad de acá de México. He sido profesor de comunicaciones en la Universidad Autónoma de Durango, pero ahorita estoy como profesor de inglés. He sido tutor de italiano también en nivel básico, profesor de italiano. Fundé una asociación, cuestión nacionalista, ¿verdad?, hace tiempo, Patriotas Mexicanos, y con eso también tuve una producción musical, ¿verdad?, un par de producciones musicales que tenían que ver con la cuestión de identidad nacional, pero también con propuesta. Por ejemplo, La Cucaracha, esa fue en el 2004, y desde ese entonces ya se proponía con cultura mexicana, la canción mexicana, mezclados instrumentos autóctonos con electrónicos y la canción de La Cucaracha, pero con la letra proponiendo lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? ¿Qué sirve para pañales? ¿Qué sirve para papel? ¿Para puertas de tu casa? Para todo, ¿verdad? Entonces, la comparto y ojalá que ahí también la pueda reproducir. Y ese es mi background también, fíjate, ahí han incurrido además de otros negocios, una bebida funcional de menta, ¿verdad?, sin azúcar, pero energética. Te digo, tú estás metido en esto de frente, lo del well-being, ¿no? Eso es. Exactamente, sí, esta es una bebida también, elixir soda fresh, también es muy, pues muy saludable, ¿verdad?, alcalina, te da energía, un poquito menos que una Coca-Cola, pero sin azúcar. Y además, muy saludable. Sirve como higiene bucal, como enjuagues. Armando, cuéntanos de ti y cómo terminaste en el mundo del cañamo. Fíjate, se lo debo principalmente a un guía, por así llamarlo, espiritual, Carlos Cortés, en cuestiones ceremoniales de acá de México, ceremonias de Sweat Lodge, de Temazcalis. Y ahí lo conocí junto con otros líderes, pero yo recuerdo que él me regaló un libro de un autor español que se llama ¿Cómo cura la cannabis? Entonces me puse a leerlo y te estoy hablando de la década de los 90s. Y me llamó mucho la atención porque desde entonces ya la cultura mexicana, ese tipo de ceremonias siempre inducen al respeto a la madre tierra, el cuidado del medio ambiente, fuentes alternativas de energía desde entonces, ¿verdad? Y con ese libro se me abrió el panorama, y desde entonces me entró la inquietud de hacer algo al respecto, ¿verdad? Para contribuir y desde luego no luchar, sino enfrentarme a prejuicios que fueron implantados, ¿verdad? Eso es correcto. Al respecto. Eso es correcto. Uh-huh. Y me imagino que dentro de ese viaje de entendimiento has tenido experiencia con la prohibición, que en México tiene que ser un poco fuerte por la influencia que han tenido nuestros amigos americanos en América Latina. Sí, pero principalmente en cuestión de una guerra que se desató en mi comunidad, ¿verdad?, en mi país.
una guerra armada, enfrentamientos, grupos paramilitares, paramilitares que entre ellos mismos, contra el gobierno con alianzas y así. Dadas los marcos jurídicos, la ley, la prohibición, se atacaba, ¿verdad?, de ese sector. Había, pues, detenciones, había encarcelamientos por posesión, por comercialización, por almacenamiento, por producción, ¿verdad? Por solo fumarla. O por fumarla también, ¿verdad? Entonces, pues eso generaba un ambiente de persecución, ¿verdad? En el sentido de que nuestra sociedad, relativamente egoísta, por así decirlo, como somos la humanidad, lo teníamos enfocado hacia nosotros como seres humanos, no tanto hacia la naturaleza. Entonces, todavía existe la industrialización para consumo medicinal o recreativo. Sin embargo, ese es el sentido humanitario. Y mi percepción ha sido en el sentido planetario, más allá del humanitario, que pudiera yo decir, está bien, que sea la ley que prohíba el consumo de fumarla porque pudiera llegar a causar un daño en nuestros cuerpos. Está bien que no, que ya vimos que es medicinal, ¿verdad? Ya se comprobó, pero la excusa de hacerla ilegal era que porque iba a causar un daño en nuestra psicología y en nuestro comportamiento, que íbamos a ser agresivos, que íbamos a robar, a matar, etcétera. Cosas que no eran, ¿verdad? Pero hubo un senador, que no me recuerdo el nombre, cuando se implementó la prohibición en los Estados Unidos, que decía de que los mexicanos que fumaban marihuana se convertían en vampiros. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de prejuicios era lo que tenía detenido este movimiento, y yo insisto, está bien si se llegara a creer eso. A lo que yo voy es que dejemos aparte un poco al ser humano en cuanto al consumo interno, untado, fumado, a través de aceites, vaporizaciones, y que nos enfoquemos en la cuestión planetaria, ¿verdad? En evitar la tala de árboles, dadas las propiedades que tiene el hemp de reproducirse tan fácilmente y tan rápidamente, y que en cuestión de celulosa hasta 16 veces más se puede aprovechar por hectárea que árboles de 30 años, que duran 30 años en crecer, 16 veces más, y esa producción de ese papel, que es 16 veces mayor, se puede reciclar hasta 4 veces más. Y aquí en Durango, precisamente por eso es DGO Hemp, Durango Hemp, es el acrónimo. Aquí en Durango es la primer reserva nacional y de las principales a nivel continente forestales. Pero sin embargo, también por décadas se ha utilizado para el aprovechamiento forestal, que se le llama, que es la tala de árboles, ¿verdad? Moderada y con un programa de manejo. Sin embargo, no se da alcance, ¿verdad? La demanda de la población es cada vez mayor. Eso es correcto. Y los árboles, pues, tienen un ritmo, un ciclo y una razón de ser, ¿verdad? Que es diferente ahora a la del gen, que lo podemos industrializar a un nivel planetario, con sentido planetario, más allá o junto y más allá que el humanitario, ¿verdad? En cuanto a la medicina, en cuanto al desarrollo de la libre personalidad y elegir, así como si fumas tabaco, ingieres alcohol, fumar marihuana, fumar, pues lo que te dé tu libre albedrío, y desde luego que cuente dentro de un marco legal, ¿verdad? Eso nos conduce a esta tercera pregunta, Armando. Hemos conversado privadamente sobre tus sueños, lo que estás intentando hacer allá en Durango con respecto a esta tala de árboles y la posibilidad de transformar o utilizar el cañamo para con fines de hacer madera, madera, uh-huh, de hemp y, sí, papel.
Cuéntanos o elabóranos un poco más sobre estos proyectos que tienes en mente, por favor. Sí, claro. Mira, el proyecto consiste, se fue dando a la par, te digo, siempre hubo la inquietud, ¿verdad? Inclusive, por ahí del 2004 produje una canción, creo que ya la he compartido contigo, que se llama La Malicuali. Malicuali es en náhuatl la hierba buena. Y pues yo lo relacioné malicuali, marihuana. Y ahí en la canción, que es la de la cucaracha, una canción tradicional mexicana de la época de la Revolución, 1910. Patriota. Sí, 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 también nacionalista, ¿verdad? Pero con una visión de incorporación, ¿verdad? Ya tú sabes que los mexicanos es hinchan tochan, mi casa es tu casa, así ¿verdad? Y todos somos hermanos, ¿sí? Así somos nosotros, siempre así bienvenidos aquí, ¿verdad? Sin embargo, pues nos hemos en cierto contexto, condiciones climáticas, etcétera, pero no es porque yo sea fascista, por así decirlo, ¿verdad? Sino abierto. Sí, o sea, aquí está mi acta de nacimiento, soy mexicano y esta es mi cultura, ¿verdad? Pertenezco a esta cultura, pero estoy abierto a todo lo demás, ¿verdad? A la lengua inglesa, a la cultura italiana, pero el náhuatl mismo, etcétera. Sin embargo, pues ese es el proyecto. El proyecto, siguiendo el camino de tu pregunta, de la entrevista, aquí te digo que ha ido a la par, ¿verdad? Ha ido a la par. Hace recientemente un senador de un grupo político propuso la legalización, ¿verdad? Y tenía cierta justificación social que nosotros empatamos con ella, ¿verdad? Bueno, le agregamos la justificación social que se le está dando aquí a Durango Hemp, es que aquí en el estado de Durango hay una región que pertenecía al llamado Triángulo Dorado, que en los 60 se encargaba de la producción masiva de marihuana para la exportación a Vietnam, a los Estados Unidos principalmente. Y ese era el negocio de la zona y los grupos que en ese entonces eran ilegales, narcotraficantes, eran perseguidos, pero también ganaban mucho dinero, muchísimo, miles de millones de dólares. Y entonces se extendió ese territorio, ese Triángulo Dorado, se extendió de tal manera que eran Chihuahua, Sinaloa y Durango, en el contexto geográfico colindan, ¿verdad? Somos al norponiente de la República Mexicana. Y aquí, del 100%, de acuerdo al estudio de este senador en su propuesta, alrededor de cerca de 60 mil hectáreas se sembraban en Sinaloa, alrededor de 20 mil hectáreas en Chihuahua y alrededor de 20 mil en Durango hectáreas. Pero se sembraba arbusto chico, porque lo que les interesaba era la mota, no en sí el tallo, ¿verdad? Esto, les interesaba lo que era para la flor, ¿verdad? Entonces, eso generó pues que se armaran guerra, ¿verdad? Entre los mismos grupos, quienes se apoderaban, hubo saqueos a poblados, amenazas, familias que se hacían rivales por cuestiones de tierra, llegaban a imponer, si estabas sembrando maíz, ¿sabes qué? De ahora en adelante vas a tener que sembrar esto. No, pues es que no quiero incurrir en la ilegalidad. Asesinatos masivos, ¿verdad? Cientos de miles de muertos hubo en esa guerra contra el narco. Oh, wow. Entonces, la legalizan en los Estados Unidos y deja de ser negocio aquí ya, porque ellos la querían para exportación, ¿verdad? La siembra, tú sabes que es relativamente barata, ¿verdad? Crece casi sin ningún esfuerzo y casi en cualquier clima. Entonces, la vendían en dólares, además, pues era mucho dinero. Entonces, en ese Triángulo Dorado, en la región de Durango, nosotros pretendemos, ya no se cultivó tanto, se quedaron con ellas en los almacenes y ahí muchos la tuvieron y ahí se les está echando a perder porque ya no hay mercado para el que ellos la sembraban. Entonces,
El proyecto aquí consiste en encontrar ese engrane entre gobierno, legisladores, industria privada, inversionistas, que desde aquí hacemos un llamado a inversionistas fuertes, campesinos, ejidatarios, ¿verdad? El mismo gobierno, ¿por qué? Porque la intención es mejorar esa área que fue devastada, ¿verdad? Saqueaban, sembraban, sí, y sí había algunas aportaciones, ¿verdad? Pero eran unas cuantas familias y lo demás, pues, era hacerse inmensamente ricos unos cuantos. Entonces, la idea ahora es que esos 20 mil, al menos en el estado de Durango, invitando desde luego a todos los demás, que se cultiven como antes, pero ahora con la intención no de la flor, sino del tallo, ¿verdad? Que crezca, que crezca. Y, entonces, y hacer productos finales como los que me estabas mostrando hace poquito. Exactamente. Es madera, es para piso. Tú estás manejando, son tablas, ¿verdad? ¿Esa la hacen ustedes en Durango? ¿Cómo? Eso es hecho de hemp, de cañamo. No, sí, esto es hecho de hemp, pero es importado. Es importado con personas con las que hemos estado tratando, compañías para invitarlos, ¿verdad?, a la inversión, inclusive para costear gastos de maquinaria, costear la compra de maquinaria para nosotros ir ya viendo acá, porque también hay gente acá en el mismo estado de Durango, mexicanos, que están interesados en invertir en esto. Entonces, nosotros nos movemos con unos y otros, y esto lo importamos como un ejemplo. Esto es de Hempwood, es de Greg Wilson. Greg Wilson es un pionero en Kentucky que tiene una planta. Nuestro objetivo es replicar algo así, ¿verdad? En cuanto a enfocarnos en la madera, porque Durango es un estado forestal que está sufriendo las consecuencias de la deforestación, del aprovechamiento forestal. Entonces es dejar los árboles que crezcan milenarios, centenarios, ¿verdad? Que crezcan los árboles y utilizar esto para hacer madera. Como la materia prima. E involucrar a campesinos, ¿verdad? A los campesinos, pues si son 20 mil hectáreas, pues ella nada más serían, acá la ley canaliza, o una de las de lo que está todavía en discusión en la ley es que van a permitir, para evitar la monopolización y los latifundios, van a permitir una hectárea por persona. Entonces acá hay figuras públicas jurídicas que se llaman ejidos, que se les otorgan miles de hectáreas, pero son 90, cientos de personas, que ellos pueden hacer un programa de cesión de derechos para que 20 mil personas tengan una hectárea juntas. Tú sabes que, Armando, con esta experiencia que tengo de conversar con muchos países simultáneamente, este modelo se parece mucho al que Paraguay está haciendo en estos momentos. Ellos dan una hectárea por campesino, ellos siembran y se la venden a una empresa o al gobierno. El problema con eso es de que se tiende a monopolizar el producto final. Entonces va a haber una o dos empresas que van a imponer los precios sobre la gente, y el libre mercado se limita. Pero inicialmente me parece que es una excelente idea, porque tiene un contexto social muy grande. Y así es como debe ser, porque estás incluyendo a todo el contexto de la sociedad. Eso me parece muy bueno. Así es, Granados. Sí. ¿Tú crees que nosotros estamos en el vértice de fundar una nueva era de una economía circular a partir de este proyecto que tú y en muchos países están buscando imponer? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Ahí, ojalá haya la oportunidad de compartir el video de la canción que te digo que recompuse la letra, ¿verdad? Porque no es la letra original, pero parte es de Lila Downs, una artista americana mexicana de Oaxaca, Lila Downs, y partes es de la letra de esa canción que ella canta como la cucaracha, y otra es una composición en la que en la letra misma cantada va la propuesta, ¿verdad? Oh, ¿para qué se puede usar?
¿verdad? Envíamela para poderla entonces ponerla como background para eso. Sí, aquí Armando, mismo, Armando, ¿te gustaría enviar un mensaje a tu pueblo, a la gente con que tú estás ahorita conversando? Me parecería muy ideal de que tú le envíes, tú sabes, lo que estás buscando, pues. Porque me imagino que, como todo, no es solamente la cuestión del capital, pero es la unión del consenso para que esto pueda marchar adelante, ¿cierto? Desde luego que sí, muchas gracias, Granado. Sí, Ramón, tiene que ver desde luego con lo último que nos quedamos de la base de una economía circular, ¿verdad? Desde luego, eco, pues corresponde a la cuestión natural. Sí quiero enviar un mensaje, pues en general, ¿verdad? Primero, a concientizar a las personas, ¿verdad? Que haya una disposición, una apertura emocional, una apertura mental a aceptar que es inevitable el cambio que está ocurriendo, tanto tú como miles de personas y el contexto mismo está propiciando, ¿verdad? Nosotros lo estamos propiciando, pero también hay una energía, un despertar de un movimiento cósmico, un movimiento universal que a nosotros nos puso ya en este camino de lograrlo. Y estamos haciendo un camino que va a seguir recorriendo otras personas atrás, porque la idea de esto es el legado, ¿verdad? El buscar la transformación. La transformación para la preservación. Eso es correcto. Para la preservación. Preservar esto, que en 100 años la persona que nazca no sea como nosotros que, híjole, el smog, chihuahua, esta enfermedad, hay estos alimentos que existen, chin, la presión económica, ¿verdad? Chino, esto puede propiciar un estado social económico de abundancia más generalizado, ¿verdad? Más generalizado. Bueno, e inclusive... Sí. Inclusive los altos inversionistas, la gente que pertenece a plataformas financieras de las más limitadas en cuanto a su acceso por el número de capital que se requiere o de divisas, ese tipo de personas pueden inclusive también multiplicar, claro, ¿verdad? Sí. Y no empezar a perder, porque ahorita ese tipo de divisas están fundamentadas en elementos contaminantes, sí, militares, petrolíferos, monedas, ¿verdad? Te obligan, el dólar está obligado como un medio de intercambio para todos estos productos. Entonces, todo eso está por derrumbarse. Así es. ¿Verdad? Está cambiando. Entonces, con esto podemos generar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, gente, me gustaría involucrar, ¿verdad? El mismo presidente actual de la República está promoviendo una ley de amnistía e inclusive ha propuesto que el dinero decomisado al narco pueda ser reinvertido, ¿verdad? A favor. Entonces eso sería algo genial, que la gente que tiene su dinero, gente que por décadas, líderes de estas corporaciones que les llamaron narcotraficantes ilegales cuando pudieron haber estado haciendo un bien. Pero este, ¿verdad?, es el momento de hacerlo. Entonces, exactamente. Entonces la idea es esa, que esos capitales que están escondidos, porque la ley los quiere... La razón que sea, sí. Que esos capitales, decir, ¿sabes qué? Yo compruebo, mira, ¿sabes qué? Por décadas yo le vendí toneladas de marihuana a la DEA, bueno, a alguien en Estados Unidos. Yo se los vendí por décadas. Y este capital se me generó, como ya es legal, está el aspecto de la no retroactividad de la ley. Entonces, ¿sabes qué?
en aquel entonces, es más, hasta me hiciste un daño, porque ahora resulta que todo lo que yo estaba haciendo, tú me estabas agrediendo, me estabas buscando, estábamos en pugna constante y ahora resulta pues que estaba bien. Exactamente. Y quieres quitármelo esto, me lo quieren decomisar allá y yo aquí tengo y no sé qué hacer con eso. Pues pon tu planta y pon 20 y pon 1,000 plantas y empieza a sembrar otra vez esas 100,000 hectáreas en esa región, pero ahora con tu capital invertido legalmente, paga impuestos, ayuda a las comunidades, haz caminos, haz casas, todo. Armando, ha sido un gran placer tenerte entre nosotros. Estoy seguro de que esto va a llegar a mucha gente. Te felicito por estos sueños, tu visión y la labor que estás haciendo ya. Pues indiscutiblemente esto es algo que es bien para todos. Y desde acá, desde Hemp Engineering, tú sabes que tú cuentas conmigo incondicional para esto. Muchas gracias, Ramón. Muchísimas gracias. Que sea pues hermandad, ¿verdad? Desde México, Australia, Venezuela, Paraguay, Uruguay, todo el mundo, ¿verdad? Estados Unidos, Canadá. Así y nosotros es. Los mexicanos, ¿verdad? Que detonemos esto que por tantos años nos hicieron una fama de delincuencia, ¿verdad? Delincuencia organizada. Son muy malos, siembran marihuana, fuman marihuana, y la venden para hacerse ricos ilegalmente. Yo te voy a decir algo como para concluir. Es un paradigma contradictorio, porque hasta hace poco tiempo se han invertido billones de dólares para combatir esta flor. Y resulta que ahora son los mismos gobiernos que quieren ser el Chapo y los mismos gobiernos quieren ser como nuestro buen amigo allá en Colombia que asesinaron porque estaba haciendo exactamente lo que los gobiernos quieren hacer ahorita. Entonces, pa'lante, brother, pa'lante. Nosotros en América Latina queremos construir un mundo mejor, lleno de esperanza. Nosotros somos lo que somos y somos música y somos canciones, somos alegría y de esa misma manera nosotros queremos cambiar el mundo. Ese es mi pensamiento. Así es, Ramón. Muchas gracias, brother. Somos soñadores y vividores de esos sueños, ¿eh? Lo estamos viviendo y lo estamos logrando. Muchas felicidades, Ramón Granados de Venezuela, from Perth, Australia. Thanks a lot, brother. Adelante, brother. Adelante. Gracias. Gracias. Chao.